The one-strike delivery. There's a drive in the deep right center. Frank Robinson going back, back, and that ball's off the wall. Clemente digging for two, and he's in there with a stand-up double to the opposite field. Still in the middle on another bouncing hit. It sends Skinner home, and the Pirates have a 3-1 lead. Very seldom see Clemente do that, charging and then had to reverse direction. En las últimas horas finales de la vida de Roberto Clemente, el destino conspiró para tejer un desenlace trágico que marcaría el mundo del béisbol y la humanidad. Corría la noche del 31 de diciembre de 1972 y la ciudad de Managua, Nicaragua, aún se recuperaba de las secuelas devastadoras de un terremoto que había dejado un rastro de destrucción y sufrimiento. Impulsado por su incansable espíritu humanitario, Clemente no pudo permanecer indiferente ante el llamado de ayuda. El gran pelotero, ya retirado, pero con su corazón comprometido con los más necesitados, organizó un cargamento de suministros vitales destinados a los afectados por el desastre natural. Determinado a asegurarse de que la ayuda llegara a su destino, tomó la decisión más arriesgada y noble: volar personalmente en un avión DC-7 cargado de provisiones. A pesar de las advertencias y preocupaciones de sus seres queridos, Roberto Clemente estaba decidido a hacer la diferencia en la vida de aquellos que sufrían en Nicaragua. Con la valentía que lo caracterizaba, subió a bordo del avión en compañía de 4 miembros de la tripulación. Sin embargo, en aquella fatídica noche nublada, poco después de despegar desde San Juan, Puerto Rico, el destino desplegó su crueldad. A tan solo unos metros de despegar, el avión se estrelló en el mar, cobrando la vida de todos sus ocupantes. Pero, ¿cómo culminaría la vida de este ícono del deporte y héroe humanitario? Acompáñanos en este video intrigante y conmovedor para descubrir cómo los últimos instantes de Roberto Clemente sellaron su lugar en la eternidad. Roberto nació en un barrio humilde de San Antón, en la ciudad de Carolina, Puerto Rico. Sus padres eran Melchor Clemente, quien trabajaba en una plantación de caña de azúcar, y Luisa Walker, administradora de una tienda. Era el menor de 4 hermanos, practicó deportes de atletismo cuando era joven, destacándose en el lanzamiento de jabalina, pero fue el béisbol el que más llamó su atención. Jugó para los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Puerto Rico antes de que los cazatalentos lo firmaran para las canteras de Brooklyn Dodgers por una suma de $10,000 en el año 1954. Luego, el 22 de noviembre de 1954, los Piratas de Pittsburgh hicieron esa gran adquisición por una modesta suma de $4,000. Los Piratas de Pittsburgh eran, para aquel entonces, un equipo mediocre con un saldo de 100 derrotas en 3 de sus últimas temporadas. Con la llegada del puertorriqueño, en la temporada de 1960, su equipo consiguió llevarse la Serie Mundial al enfrentarse a los Yankees de Nueva York. Ese año, Roberto Clemente consiguió un promedio de bateo de 310 en la temporada. En el año 1971, Roberto logra un promedio de bateo de 414, cuando su equipo llega nuevamente a la Serie Mundial, la cual disputaron frente a los Orioles de Baltimore. Por su actuación, fue elegido el jugador más valioso del año. El 23 de diciembre del año 1972, la ciudad de Managua, capital de Nicaragua, fue sacudida por un terremoto. La devastación motivó a Roberto a llevar un cargamento de ayuda a los afectados y decidió ir personalmente. A través de las noticias radiales, se daba a conocer que los militares de dicho país desviaban los envíos internacionales,
según un testimonio de su propia esposa, Vera Zavala. Ella le previno que no viajara, diciéndole: "No vayas, Roberto". Él, por el contrario, respondió: "Si vas a morir, morirás". En la noche del 31 de diciembre, la nave DC-7 en la que viajaba despegó de San Juan, Puerto Rico, pero a los pocos metros de dejar la isla cayó aparatosamente en el mar a las 9 y 23 pm, matando a todos los tripulantes, incluyendo a la leyenda Roberto Clemente. El cuerpo del beisbolista nunca fue rescatado. La causa del siniestro parece haber sido la sobrecarga del avión. Desde ese momento, al conocerse la noticia, el luto embargó a la afición del béisbol y al público en general. Así muere la leyenda del béisbol de los Piratas, el mismo Roberto Clemente. El 8 de agosto de 1973, con un porcentaje y un promedio del 92.63% de los votos, salta al Salón de la Fama. En el discurso de entrega del premio, su esposa agregó: "Este es su último triunfo. Si él estuviera aquí, lo dedicaría a la gente de Puerto Rico, a la gente de los Piratas de Pittsburgh y a todas las fanaticadas y fanáticos de los Estados Unidos. Gracias". El día de la ceremonia fue instalado el premio Roberto Clemente, que se otorgaría a aquellos jugadores que realizan labores destacadas en el deporte y en la comunidad. Hasta la fecha, ese premio está vigente. A Roberto Clemente le decían el Grande o el Cometa de Carolina. En Nicaragua, su nombre está asociado a su gesto humanitario, y en Masaya, Nicaragua, un estadio lleva su nombre. El 10 de mayo de 2013, el gobierno de Nicaragua inauguró un estadio infantil con su nombre. Su placa en el Salón de la Fama tenía un error, decía Roberto Walker Clemente, pero en el año 2000 fue corregida. En el año 1993 fue creada la Fundación Roberto Clemente por su hijo Roberto Clemente Jr. en la ciudad de Pittsburgh. Para resumir un poco sus logros, tuvo un promedio de bateo para esta leyenda de 362 en juegos de serie en 14 juegos de clásico de otoño. No cometió errores. En números finales, participó en 2.433 juegos, con un promedio de bateo de 317, 1.305 carreras impulsadas y 240 cuadrangulares. En el año 1969, perdió el título de bateo de la Liga Nacional contra otra leyenda. Clemente tenía un promedio de 345. En 1973, se fundó una ciudad deportiva en Puerto Rico para los niños en desventaja social, un deseo que Roberto tuvo en vida. En 1999, un puente en la cercanía de Pittsburgh lleva su nombre. En el año 1973, el número de la camiseta de Don Roberto Clemente, el número 21, fue retirado del equipo de los Piratas de Pittsburgh. En el año 1984, la Oficina Postal de Washington emitió un sello postal honrando su memoria. En 1998, la industria discográfica edita un musical basado en su vida, producido por Larry Harlow, y fue escogida como una de las más sobresalientes del año por la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Más allá de sus hazañas en el terreno de juego, la humanidad de Roberto Clemente brillaba con fuerza. En una época marcada por la segregación y la discriminación, tuvo que enfrentar obstáculos adicionales debido a su origen latinoamericano. Desde sus inicios en el béisbol, se vio obligado a lidiar con la discriminación en restaurantes, autobuses y hoteles destinados solo para personas de su misma piel. A pesar de esto, Clemente perseveró y se convirtió en un pelotero cuyo juego se aproximaba a la perfección, aunque la prensa deportiva a menudo no le daba el reconocimiento que merecía. Incluso cuando su acento al hablar inglés fue objeto de burlas, Clemente se mantuvo firme en su identidad, rechazando ser llamado Bob y prefiriendo que lo llamaran por su nombre completo, Roberto.
además de luchar por su propia reputación, fue un firme defensor de la igualdad para los jugadores latinoamericanos y afroamericanos en el béisbol. Sus palabras reflejaban su compromiso con borrar los estereotipos negativos sobre estas comunidades. Mi gran satisfacción proviene de ayudar a eliminar los prejuicios y estereotipos sobre los latinoamericanos y afroamericanos. Fuera de las temporadas de juego, Clemente encontraba tiempo para dar clínicas de béisbol a jóvenes, compartiendo su pasión y habilidades con la próxima generación. Su dedicación a la juventud y su deseo de impulsar la igualdad resonaban profundamente en todos aquellos a quienes tocaba con su presencia. Roberto Clemente, aparte de ser un gran pelotero beisbolista, fue un hombre de corazón con un sentido de la vida, un ayudador que siempre tendía la mano al prójimo. Este fue Roberto Clemente, a quien se le brindan honores y se le recuerda en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y legado de Roberto Clemente. Si este video te gustó, te invitamos a que veas este otro y sigas explorando historias de figuras que han dejado una huella imborrable en la historia. ¡Nos vemos en el próximo video!